Doña Consuelo es una de las habitantes de San Javier en Itagüí. El patio de su casa limitaba con el borde de la quebrada Doña María, por lo que la alcaldía decidió construir un muro para evitar que el caudal inundara su casa. Sin embargo, y pese a que el muro le ha ayudado bastante, las obras están inconclusas. Ese hueco que hicieron allí más atrás no lo, han, lo dejaron ahí y no lo han llenado y mucho material por ahí regado y todo, entonces uno no puede organizar en forma el, el solar. Entonces, en realidad no, no, no hemos podido pues como volver a, a, a normalizar la situación. Y es que la quebrada ha obligado a algunas personas a abandonar su hogar, por lo que se decidió construir el muro para evitar que el caudal afecte las viviendas. Los retrasos, según la administración local, son por las lluvias. Ese muro viene en un proceso constructivo. Es de recordar que debido a la ola invernal hemos tenido cinco episodios en los cuales la quebrada se nos ha llevado el jarillón, que es, el, que es esta protección que construimos para que deje trabajar a las personas en el lugar. Algunos habitantes del sector creen que sus casas se están quedando más expuestas, por lo que el muro estaría siendo construido por partes. Ese muro se viene construyendo aproximadamente desde el mes de mayo, que fue la primera ola invernal que afectó más este sector. Entonces era por tramos. Se empezó y fue intermitente, pocos trabajadores, si pueden ver en las imágenes todavía hay yute. Iniciaron un muro de contención en una parte donde no hay tanta población, no hay tantas viviendas afectadas. Y en el lado, el lado contrario de la quebrada sí hay más casas que perfectamente se pueden inundar y no hay ningún muro de contención o no están haciendo ninguna obra. Las autoridades indicaron que el muro sí se va a extender, pero solo de un lado de la quebrada. En este momento llevamos aproximadamente un 20% de ejecución del muro de la margen derecha de la quebra, de Doña María. Con la emergencia del día de ayer es necesario alargar el muro. Inicialmente estaba pensado para 100 metros de longitud por 4 metros de altura. Necesitamos adicionar 30 metros más para llegar hasta la aleta del puente. Otras de las problemáticas que alegan los residentes es que no tienen más vías de acceso, por lo que ante una emergencia no tienen opciones de salir. No tenemos más vías de acceso, solamente el puente de la calle principal. Si el puente lo inhabilitan cuando se crece la quebrada, ¿para dónde nosotros vamos a evacuarse? Los residentes le piden a la alcaldía de Itagüí que se articule con el área metropolitana, la gobernación e incluso la alcaldía de Medellín para acelerar la mitigación del riesgo por la quebrada.